Bien, vamos a repetir la parte de la superposición de imágenes porque no quedó grabada. Recuerden que vamos a la cuarta pestaña después de la parte de poner un pin, un polígono, un sendero, un camino, una ruta que no la hemos hecho todavía. Y vamos a añadir superposición de imagen, Add Image Overlay. Acuérdense que aparecen los límites donde posiblemente esté enmarcada su imagen. Con este rombo permite girarla en el caso de que haya quedado invertida, ¿sí? Y desde el centro se modifica, se mueve en varios sentidos. Le ponen un nombre, acuérdense, de superposición del plan de superposición plan o plan director, del EQVC. La buscamos. Recuérdense que tienen que buscarla en donde ustedes tienen su información. En este caso la tenemos en organismo 4. Imágenes de referencia. Hay una cantidad de planos que tengo aquí y tenemos el plano del plan director, ¿sí? Entonces, se ha puesto un poco deformado. Empezamos a ajustarla de acuerdo a cómo se pone la imagen, ¿sí? Acuérdense, por lo general conservar el norte hacia arriba, ¿sí? En el caso de las ciudades que ustedes van a trabajar, en el caso de Bogotá, acuérdense que lo hacemos, recuerden que lo hacemos porque pues la forma de Bogotá y normalmente los planos se ha dejado que así sea. Pero queda el fondo blanco, que es lo recomendable con su fondo blanco que queremos verlo de abajo para empezar a ajustar. Entonces aquí en la transparencia puedo ajustar tal transparencia y empezar a que me deje ver cosas abajo, ¿sí? O referencias. Yo busco puntos de referencia que estén aquí y que estén en el plano, que puede ser una avenida, ¿sí? Por ejemplo, en Barcelona puede ser la Avenida Diagonal, en París puede ser la Avenida de los Campos Elíseos, en Chandigarh puede ser el centro principal de gobierno. Lo pueden localizar, incluso lo pueden hacer con un apoyo de Google Maps también, por si no encuentran la información. Y la idea es que se vaya ajustando aproximadamente. Aquí, pues obviamente es un proceso a veces un poquito demorado, pero puede ser también entretenido, ¿sí? Para poderlo ubicar, ¿sí? Supongan que aquí, ¿sí? En este plan, por ejemplo, pueden ir ajustando movimiento hacia abajo, ajustando el zoom para los que tengan una imagen muy grande. Y yo podría pensar que si aquí está en el mapa del EQVC, está el aeropuerto, por ejemplo, cuando lo localizo, que es esta zona de aquí y la zona de los cerros, bueno, puedo ir ajustando el plano a la realidad de que nos arrojaba, o que nos arroja, perdón, la ciudad de Bogotá. Eso tiene algunos detalles y todo, por eso decía que puede ser laborioso, pero es una buena opción. No hay problema que deforme la imagen aquí, como la deforman para los trabajos que no se recomienda. Pero aquí no, porque aquí están ajustando la foto a la realidad del Google, que es aproximada a la realidad que nosotros vemos desde una fotografía aérea. Aquí se le da OK, ¿sí? Y queda establecido entre sus capas o layers la imagen. Suponga que les quedó muy claro lo que es más oscura con el segundo botón, ¿sí? Del mouse. Activan las propiedades y en las propiedades vuelve y se activa. Y entonces aquí pueden decir: no, la quiero más llena para que se vea superpuesta o más clara, que apenas aparece dentro del plano. Esa es la superposición de imagen. Eso es lo que necesito que hagamos. En la cual posteriormente, cuando midan imágenes, pueden hacer comparaciones de cuánto es esta área con respecto a la ciudad. Eso será en el siguiente tutorial o el tutorial correspondiente a medición de polígonos. Muy bien, nos vemos el martes.